Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Todo depende del sitio geográfico en el cual usted le recibe. Como lo ilumina nuestro astro rey el sol o en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna. Estimados amigos, este es el programa Raúl Palacios presenta. Mi invitado de hoy es el sacerdote católico, el padre José Cifredo Landaverde. Tendré el placer de charlar con él durante aproximadamente un poco más de una hora. Estoy a la espera de que él se ponga en contacto con nosotros y que todo resulte muy bien. Gracias a quienes ya están de alguna manera poniéndose en contacto con nosotros. Gracias Max Argueta por esa fidelidad que tienes para este programa y en el cual me saludas. Y también dices que va, que nuestro invitado hará junto conmigo un buen programa. Eso es lo que entiendo. Y Mr. Gómez, saludos a todos. Gracias, Mr. Gómez. Gracias también por su constante presencia en el programa. Personas como ustedes son los que le han dado vida y mantienen el programa durante un poco ya más de un año que estamos en funciones. Este día el sacerdote católico charlará conmigo un tanto, vamos a comentar un tanto sobre su visita que realizara recientemente a nuestro país, El Salvador. Él anduvo por las tierras salvadoreñas y de alguna manera tuvo un contacto directo con el pueblo salvadoreño, con un sector del pueblo salvadoreño, y eso hace que él pueda tener bastante criterio, formarse un buen criterio sobre lo que, cómo ve la situación en nuestro país.
Estoy a la espera de que él se conecte. Mientras tanto, si alguien de ustedes que se van conectando ahorita tienen por ahí alguna pregunta o algún comentario que hacer, háganlo. Y eso nos va a permitir estar en contacto más directo con ustedes. El día de ayer, como ustedes se han de recordar, tuve un buen programa con mi invitado, el doctor José Miguel Fortín Magaña, un excelente personaje que hace sus críticas sin ningún temor. Las realiza aún a sabiendas de que en nuestro país no se puede confiar en el sistema judicial y menos en el gobierno actual. Cualquiera que se haya vuelto crítico del actual gobierno corre el riesgo de terminar en la cárcel. Aldo Escobar me dice que casi llegando a casa, saludos, gracias Aldo por estar siempre en contacto con nosotros. Será un placer compartir este programa contigo. Estoy aquí, el padre José Sigfredo Landaverde aún no se pone en contacto, no entra. Yo siempre les digo a mis invitados que traten de llegar unos 5 minutos antes. Pero al final yo no puedo imponerles. Ellos son los que deciden o cómo está su tiempo. Mauricio Gómez me dice, Raúl Palacios presenta, no está activo. Ok, déjeme ver. Aquí me aparece que sí. Veré, vamos a ver. Sí, aquí me aparecen las tres páginas de Raúl Palacios presenta. Una tiene, se han conectado 4, en la otra se han conectado 2 personas ahorita y en la otra se han conectado 9. En Amigos de Raúl Palacios tengo 2 que están conectados. Y en mi perfil de Raúl Palacios de YouTube, que es de donde Mauricio usualmente lo sé ver ahí. Mr. Gómez, por ejemplo, utiliza YouTube y él está conectado ahí. Bueno, de poco a poco se van a ir conectando, esperando que se conecten. El programa, ya sea que se conecten muchos o se conecten pocos, el programa siempre sale adelante. La idea es hacer llegar el mensaje y que aquellos que ahorita están conectados, por ejemplo, lo compartan con sus contactos en las diferentes redes sociales que utilizan. Hay cosas tan importantes como lo que ha sucedido esta mañana, mediodía, tarde, parte de la tarde ya, en la Asamblea Legislativa. Como es el hecho de que esta Asamblea, haciendo uso de algo que no le corresponde legalmente, y esto no es una defensa, mi comentario nada tiene que ver ni está en relación a defender a Norman Quijano. Norman Quijano le fue retirada supuestamente la inmunidad. La bancada de Arena reaccionó y se levantó de la plenaria afirmando que es un juicio para desviar la atención de los señalamientos que Estados Unidos realiza al gobierno cuando lo denuncia de negociar con las pandillas. En otras palabras, prácticamente estamos hablando de un cogobierno entre pandillas
y el gobierno de Nayib Bukele. De esto no se puede salvar y ante esa situación tratan de poner cualquier cosa para distraer eso que se señala. Con 66 votos, el oficialismo Cian, los diputados nayibistas, genuflexos al presidente, votaron a favor de quitarle el fuero legislativo a Norman Quijano. Pero esto, estimados amigos, ustedes que me conocen, saben que esto es una total ridiculez. Independientemente de si Norman Quijano es culpable o inocente de las acusaciones que se hacen, hay tantas evidencias que demuestran que Norman Quijano es responsable de haber pretendido negociar, o mejor dicho, no pretendido, de haber negociado con las maras para que en la segunda vuelta pudiese tener la oportunidad de derrotar al profesor Salvador Sánchez Serén en las elecciones presidenciales, cosa que no le resultó. Fue totalmente negativo, pues terminó ganando el profesor Salvador Sánchez Serén con alrededor de 7,000 votos de diferencia. Pues bien, pero se acercó bastante, se acercó mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Norman Quijano no goza de un fuero que no le corresponde a la Asamblea Legislativa. Es decir, no le corresponde a la Asamblea Legislativa. Voy a enviarle el de nuevo al me está pidiendo que le envíe el link. Se lo voy a enviar de nuevo. Discúlpenme un momento. Luego regreso con ustedes. Solo quiero enviarle el link. Bueno, ya se lo envié. Otra vez. Ahora volvemos con ustedes al programa. Estaba diciéndole yo de que, ¿cómo es posible? Usted no le puede quitar algo a alguien que no lo tenga o que usted no se lo haya dado. Usted no le puede quitar algo que no le dio. Si usted argumenta y asume que usted fue quien se lo dio, pero no, eso no es una realidad, entonces, ¿cómo se lo puede quitar? El fuero como diputado lo tiene Norman Quijano por el Congreso Centroamericano. Es decir, él es diputado, pero del el Foro Centroamericano y no de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Él fue electo precisamente por el pueblo salvadoreño y eso es algo que le corresponde por derecho. No fue la Asamblea Legislativa quien se lo dio. Es el pueblo salvadoreño que con sus votos le dieron la calidad de diputado. Entonces, solamente le corresponde a la Asamblea Centroamericana, a ellos sí, ellos le pueden quitar el fuero que goza Norman Quijano en cualquier momento cuando ellos decidan hacerlo. Están en todo su derecho porque es algo que sí les corresponde a ellos. Esto lo han explicado diferentes personalidades. Esto que yo estoy diciendo no es nada nuevo. Es algo que se ha explicado con bastante anticipación y de alguna manera algunos lo entienden, otros no lo terminan por entender. Y cuando uno toma esta posición dicen, miren, defendiendo a un arenero, defendiendo a Norman Quijano. No, en mi caso personal y en el de muchos que lo han expresado, no se defiende a Norman Quijano, se defiende el sistema de justicia que debe imperar y lo que es legal debe ser legal, lo que es ilegal se debe condenar. Es ilegal que la Asamblea Legislativa se atribuya el derecho de quitarle el fuero a Norman Quijano.
Ahora, esta asamblea lo único que podría hacer es sugerirle y enviarle un comunicado a la Asamblea Centroamericana para que analicen las conclusiones a las que ellos han llegado y le pidan a esa organización, le pidan que le quiten el fuero a Norman Quijano. Eso es lo que se debe de hacer. Me están diciendo algunos, voy a leer algunos comentarios de los que me han mencionado hace poquito. Llegamos hasta Aldo Escobar, que nos decía que estaba llegando a la casa. Mauricio Gómez, que me dice, Raúl Palacios presenta, no está activo. Yo no sé si ya lo lograste agarrar, Mauricio, por favor, me podrías decir, porque me aparece aquí en verde. Me aparece en verde y eso significa que sí está activo. Así que, por favor, trata de ayudarme en ese sentido para ver qué es lo que puedo hacer y poderlo poner si es que eso está ocurriendo. Leo Villafranco, saludo don Raúl, esperando el programa. Gracias, Leo. Le acabo de enviar un enlace de nuevo al padre José Cifredo Landaverde. Parece que tiene algún problema quizás para entrar. Me voy a comunicar con él de nuevo. Facebook user me dice, buenas noches, Raúl Palacios, excelente señal. Gracias, muy amable. Mauricio Gómez, perfecto, ya está activo. Gracias, gracias por ese comunicado, Mauricio. Facebook user, buenas noches y esperando que estén bien. ¿Cuándo van a desaforar a Nayib Bukele? También Nayib negoció con las pandillas. No se trata, Facebook user, voy a decirte esto, no se trata simplemente de desaforar a Nayib Bukele. Se trata de destituirlo de la magistratura para la cual fue elegido por el pueblo salvadoreño, por ser, dado que si esto se comprueba y es cierto, bueno, que es tan evidente, hay cosas que son tan evidentes que no se necesitan demostración. Pero es tan evidente que él está co-gobernando con las maras, incluyendo, ustedes saben, y no lo digo yo, él sale a través de la voz popular y sale a través de las redes sociales, al menos tres de sus miembros de su gabinete de gobierno pertenecen a las maras. Es decir, aparecen fotografías en las cuales ellos integraban las maras en otros años, que están un poco más jóvenes todavía, ellos eran integrantes de las maras. Probablemente esos lazos no se pueden romper tan fácilmente. Además de eso, el sobrino de Carolina Recino, al cual apodan el Blue y que es sujeto de extradición, que la encargada de negocios, la señora Manes, a través de su gobierno pedía, como representante de su gobierno, perdón, pedía que se extraditara, sabemos que es su sobrino, es decir, es sobrino de Carolina Recino. Bueno, esa es la denuncia pública que se está haciendo y que se hace en las redes sociales. A mí, yo no tengo constancia de eso. Simplemente estoy diciendo lo que la Vox Populi está manifestando. Me dice Jaime Monjarás. Saludo, Raúl. Carlos, estos diputados no saben ni a dónde están parados. Es una vergüenza que esta clase de gente esté gobernando al país. Seguro con estos funcionarios este país va directo al abismo. Bueno, Mauricio Gómez, que ya me había dicho que ya estaba activo de nuevo. Gracias, Raúl Palacio. Wilfredo, mi buen amigo Wilfredo. Wilfredo, ¿andas en el autobús o andas en un troque? No, a veces no sé en qué anda Wilfredo. Lo que sí sé es que Wilfredo se pasea por todo el país. Hablo de los Estados Unidos de América. Gracias por siempre estar atento al programa, Wilfredo. Es un placer tenerte como amigo. Roberto Figueroa, buenas noches, Roberto. Gracias por venir al programa. Me voy a permitir tomarme un minuto porque voy a tratar de comunicarme con el padre Landaverde. Quiero saber qué está ocurriendo con él. Así que me van a disculpar, lo voy a dejar por un momento, mientras trato de encontrar, mientras trato yo, perdón. Wow.
se me arruinó esta cosa aquí. Ahora sí. Bueno, estoy tratando de encontrar la forma de comunicarme con el sacerdote católico Padre José Sigfredo Landaverde. Así que me van a disculpar un minuto, los voy a dejar con un poquito de nuestra música netamente salvadoreña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy transmitiendo por Zoom. Le va a aparecer ahí. Usted solamente tiene que hacer clic ahí en la partecita esa donde sale el mensaje. Voy a intentarlo de nuevo y espérenme. No me cuelgue, por favor. Espérenme. Delante de esa señora, tu rastorito pinto, impresa que es la moda, tu madre que con el cinto ya no te conoce ahora. Échame cualquier poquito, poquito, patita blanca, de gritos de las orejas, que me hace tener la zanca. Échame cualquier poquito, que no quiero vaporear. Échame pa' que el torito que lo quiero pa' cornear. Ahí se lo acabo de enviar de nuevo, búsquelo en Messenger. Pero ese es del anterior. Le acabo de mandar ahorita uno. Ese es el que tiene que buscar, el nuevo. Ahora hágale clic ahí, por favor. ¿No le abre? No. Ok, ahorita estoy tratando de abrir algo aquí. No, dice que... Estoy tratando de comunicarme con el padre José Sigfredo Landaverde. Y van a disculparnos por que ahorita él no ha podido entrar al programa. Vamos a ver cómo logramos superar esto para sacar adelante el programa. Así que les ofrezco una disculpa. Por favor, me voy a tomar un par de minutos. Sí, vamos.
Sabe que haga algo. Le voy a sugerir lo siguiente. Sí. Cierre, sí. Ciérrelo todo, apáguelo, ciérrelo y una vez lo vuelve a encender y trata de agarrar ese último link que le acabo de enviar. Lo que sucede es que si lo tiene abierto, está registrando el link anterior. Gracias a Serafín de la O que nos está saludando. Serafín de la O nos dice, la prensa gráfica publica que Bukele tiene la aprobación del 85% de los salvadoreños. En efecto, no solamente, bueno, no dice exactamente que sea el 85%, el Serafín lo que manifestó es que estaba sobre el 70%, aproximadamente el 72% de aprobación había disminuido. Pero la empresa Gallup dejó de bajarlo, le sigue subiendo. Eso es algo ridículo, ustedes lo saben. ¿Cómo es posible de que estando en una crisis como la que se encuentra el presidente Bukele, el pueblo lo va a estar apoyando a un 96%, que es lo que reporta la empresa Sid Gallup? La empresa Sid Gallup ya lo hemos mostrado que el director, presidente, manager general en México, en los diferentes momentos en que se ha encontrado con el presidente de la República. Entonces, de hecho, hay una componenda en ese sentido y ellos todo el tiempo van a poner en sus resultados, nunca van a poner lo que en realidad aparece y que le dan las encuestas, sino que van a aparecer públicamente lo que conviene al presidente de la República. Aldo Escobar me dice, esta mañana escuché al diputado Brach, o sea, Carlos Brach de Ghana, que por cierto, este hombre se postuló por Nuevas Ideas buscando quedar, pero lo marginaron y cuando lo marginaron vino Guillermo Gallegos y le ofreció la candidatura para que se pasara a Ghana y lo aceptó, al igual que otros. ¿Se acuerdan de un youtubero que vive allá en Suecia y ahora está cambiando de posición y ahora hace críticas en contra de como que está dolido, quizás no le dieron el hueso que él aspiraba o que pensaba que le podía dar Nayib Bukele no se lo ha dado y ahora empieza a atacar a Nayib Bukele? No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, un trolero youtubero que buscó precisamente ser candidato de Nuevas Ideas y no lo logró y entonces se pasó a Ghana y se postuló por Ghana junto con este Carlos Brach. Carlos Brach sí logró quedar, pero él no logró llegar a quedar en la Asamblea Legislativa. Y no sé qué puede hacer en la Asamblea Legislativa un youtubero de baja condición intelectual como para estar sirviendo como representante en la Asamblea Legislativa. Pero como esa es la característica principal de aquellos que están siendo representando al pueblo a través de el partido político Nuevas Ideas, y ya sabemos que gracias, Marcelo Larín, precisamente, así se llama. Marcelo Larín, ustedes lo pueden ver que aparece, él tiene todas las características de un payaso, pero supera, es difícil superar. Quizá es muy difícil superar al otro payaso que antes estuvo en diferentes programas, conduciendo programas de televisión de este tipo en nuestro país. Marcelo Larín, precisamente, está haciendo ahora programas en los cuales ya no se muestra apoyando
ahora habla, le dice dipurratas, por ejemplo. Así lo señala él. Si ustedes se dan cuenta, yo lo que digo, diputados genuflexos, diputados naivistas, y no aplico, yo nunca aplico ese tipo de términos. Pero Marcelo Larín se caracteriza precisamente por eso. ¿Eh? Entonces, y ahora está atacando a la bancada SEAN y le dice dipurratas. También ataca al presidente. Pero recuerden ustedes que antes era todo lo contrario. Aldo Escobar me dice, lo que vemos en las manifestaciones hablan por sí mismos. Esas encuestas quieren tapar el sol con un dedo. Marcelo Larín le llaman el extraterrestre, dice Wilpo. ¡Wow! El extraterrestre. Will, ¿qué querrán decir cuando le llaman o lo citan como el extraterrestre? Serafín de la Hoy me dice, y sobre la encuesta, la gente urbana y con más instrucción profesional son los que critican y menos apoyo le dan al presidente Bukele. Y precisamente, si ustedes habrán observado en todas las manifestaciones que se han dado, es el tipo de gente que está señalando Serafín de la O, los que les ha tocado presentarse a las manifestaciones, que antes no los veíamos en ningún tipo de manifestación. Ahora ellos salen a la calle y se manifiestan. Bueno, les decía, ¿será posible? Quizás el deseo de Marcelo Marín sea superar a Romeo Lemos. ¿Alguien puede decir quién puede superar a Romeo Lemos? La característica principal de Romeo Lemos es ser un payaso al servicio del presidente de la República. Si ustedes recuerdan que en épocas en que las monarquías funcionaban, el rey tenía siempre sus payasos en la corte. Pero Romeo Lemos es este tipo de persona, periodista. Hace tiempo que dejó de ser periodista para convertirse en el payaso, buscando el protagonismo y ser el principal de la corte del presidente Bukele. Nunca encuentra, fíjense ustedes, ese tipo nunca encuentra algo negativo en esa administración, ni en aquellos que son funcionarios de esa administración. Y todo lo que encuentra, por ejemplo, sacó una fotografía en la cual es un montaje, precisamente. Es como que yo esté aquí con ustedes al frente, pero luego aparece mi misma imagen, aparece en dos o tres ocasiones. A veces de mi misma imagen pueden hacer toda una cantidad de personas. Eso es lo que hacen en los medios de comunicación y los payasos como Romeo Lemos para hacer creer a la gente que las manifestaciones han sido un fracaso. La verdad que ahí están las demostraciones. Hay que reconocer, por ejemplo, que esta última manifestación no tuvo la fuerza en cuanto a cantidad, pero la calidad no bajó. La calidad se mantuvo. Ahora, lo que Romeo Lemos, si fuese una persona honesta y no un sinvergüenza como lo es, manifestara que a esa manifestación, en esta segunda ocasión, porque ya son dos ocasiones en las que lo realiza el gobierno a través de la Policía Nacional Civil y el Ejército, ponen retenes desde la madrugada para detener a las personas que buscan ir a la marcha en San Salvador. Los medios de oposición tienen que buscar otras formas para contrarrestar a este gobierno. Este gobierno aplica estrictamente los mismos métodos que utilizaba el partido PCN cuando estaba siendo quien administraba los destinos de nuestro país. Y el partido por el cual tuvimos que, de alguna manera, recurrir los salvadoreños, en un sector de los salvadoreños, al uso de las armas, y se llevó a cabo una guerra civil de aproximadamente 12 años.
ahora nos están encajonando llevarnos hacia lo mismo. Sigo sin tener comunicación con el padre. Me voy a tomar otro minutito. Por favor, me van a disculpar. Denme un minutito para ver qué sucede con el padre. Si va a estar con nosotros, si puede entrar o aún no puede entrar. Por favor, discúlpenme un momentito, por favor. Bueno, continúo. Marcelo Larín, me dice Serafín de la O, durante la campaña de diputados, dijo que unos extraterrestres le daban todo el apoyo cuando hablaron con él, de ahí el extraterrestre. Ah, ahora lo entiendo, Serafín, ahora lo entiendo. Por eso lo apodaron el extraterrestre, porque recibe información y apoyo de los extraterrestres. Bueno, es que en realidad, a lo mejor él tiene contacto con los extraterrestres, a lo mejor si él se lo cree, tiene ese contacto. Pero hay gente precisamente que usted lo puede determinar de acuerdo con lo que observa en su conducta. Él y Romeo Lemos, que están en competencia, porque dentro de los tuiteros y dentro de los youtuberos, Marcelo Larín es uno de los contrincantes de Romeo Lemos. El Majano me dice, Romeo Lemos es crítico de turno a su conveniencia. Por ahora le conviene estar de este lado, antes estaba del otro lado. En fin, bueno, vino acá a Los Ángeles, él vino acá a Los Ángeles y lógicamente tenía que incorporarse en algún trabajo. Se acercó a el Consulado General de El Salvador y la anterior cónsul de El Salvador, probablemente quizás atendiendo alguna recomendación, le otorgó una plaza en el consulado. Y ahí estaba en esa plaza ejerciendo el trabajo. Pero en aquel tiempo él no se destapaba como se destapa hoy. Hacía uno que otros comentarios para favorecer y quedar bien quizás con el consulado o con quien lo había recomendado, pero hasta ahí no pasaba más. Hablaba bien del profesor Salvador Sánchez Serén. Ahora habla peste del profesor Sánchez Serén. Yo sé quién es Romeo Lemos. Muchos de ustedes lo conocen.
conocen su trayectoria, yo conozco su trayectoria. Por eso digo que es un payaso al servicio de la corte de Nayib Bukele. El Majano me dice, saludo Raúl, siempre pendiente de tu programa. La lucha sigue y sigue y seguirá. Esto es algo que nosotros somos temporalmente, el promedio de vida de los seres humanos no, es entre 70 y 75 años a lo sumo que pueden llegar a esa, a ese tiempo. Leí, algunos llegan hasta los 90 años y hay casos especiales que logran estar 100 años viviendo en este planeta. La mayoría se van antes de los 80 años. Entonces, algunos verán, algunos no veremos, pero de que este gobierno se cae, se cae. Y espero estar con vida cuando este gobierno, sus dirigentes, su principal figura, terminen siendo sujetos de la justicia, de una justicia que sea bastante imparcial. A eso me refiero. No me refiero a una justicia parcializada, a una justicia imparcial que lo juzgue, y si eso es así, indudablemente que terminarían en la cárcel. Este gobierno se ha caracterizado precisamente por el ladronismo y la corrupción, y ese ladronismo y la corrupción es tan evidente que no necesita mayor comprobación. Will Pot me dice, Romeo Lemus es sapo, brinca donde hay un buen charco. Serafín, Will Pot le dice a Serafín, se pone a reír y le dice, cabal, que no queda duda, es tóxico. Quizá Larín es descendiente de las tormentas tóxicas, dice. Bueno, estimados amigos, yo estoy tratando de llevar a cabo el programa con mi personaje invitado de hoy, que es una gran persona y que estuvo recientemente en nuestro país. Y por algunos motivos, él no puede lograr ponerse. Ya lo he tenido anteriormente en mi programa. Serafín de la O termina diciendo, no, perdón, Serafín de la O dice, Romeo Lemus fue simpatizante FMLN. Funes sabe sobre esto. Por eso le ayudaron como colaborador en la embajada, pero después se volteó contra el frente al servicio de Bukele. Por eso se dice que es un tipo que no tiene moral. Es lo peor de la basura periodística, si es que puede llamarse en el ejercicio periodístico. Él está ubicado dentro de la peor basura que se pueda estimar como periodista. Aldo Escobar, contigo en lo que acabas de decir. Justicia, espero vivir para ver eso. El Salvador merece lo mejor. Romeo es de Nueva Concepción, es borracho. Me dice Leo Villafranco. Sí, en efecto, yo no puedo exigir justicia y de una forma... Aldo, no puedo pedir justicia tratando o comportándome injustamente. Si exijo justicia para la gente que ha sido secuestrada por este gobierno y los tiene en la cárcel única y exclusivamente por ejercer un tipo de venganza, como es de los secuestrados políticos que están en la cárcel, son todos miembros del FMLN, acusados injustamente. Hablan de una acusación de sobresueldos. Y son tan sinvergüenzas, tan hipócritas, que ellos actualmente en la Asamblea Legislativa se están girando sobresueldos. Llaman y citan a las personas para ser testigos o para acusarlas de haber recibido sobresueldos. Cuando Alfredo Cristiani, el mismo Tony Saca,
al cual han de recordar ustedes cuando Tony Saca se presentó ante la comisión en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo trataron a Tony Saca? ¿Se fijaron cómo trataron a Paolo Lurz? ¿Se fijaron cómo trataron a otros que han llegado a declarar a la Asamblea Legislativa? ¿Pero por qué con Tony Saca no lo hicieron? Lo trataron con mucho cuidado, con aquello tacto de ojalá no se vaya a molestar. De igual forma trataron a Alfredo Cristiani. Pero ambos les dijeron, si tienen problemas y ustedes tienen pruebas de que existe un delito con el sobresueldo, nos vemos en los juzgados. Así les respondió Alfredo Cristiani, palabra más o palabra menos. Pero Alfredo Cristiani fue bien tajante y les dijo, nos vemos en los juzgados. Es decir, nos vemos a donde corresponde. Hasta ahora, mi pío, han dicho los diputados nayibistas sobre el reto que les hizo Alfredo Cristiani. Y lo mismo con Tony Saca. A Tony Saca sí un poco faltó para que lo levantaran en carroza. Poco faltó para que lo levantaran en carroza. Así que esa es la realidad de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador, con el actual gobierno, el actual sistema de justicia totalmente corrupto, podrido. Desde luego, dentro de esa podredumbre, hay algunos jueces, muy raros por cierto, pero hay algunos jueces que son algo así similar a como el poema que le dedica José María Vargas Vila a Rubén Darío, el cual dice que el cisne blanco del fango salió totalmente limpio, blanco. Ni el barro ni la podredumbre del fango pudo impregnarse en las plumas del ganso. Tengo un mensaje de Frido Landaverde. Vamos a ver qué sucede. ¿Me permiten otro momentito? Un minuto más solamente para ver. Estimados amigos, tengo dificultades para poder conectar, mejor dicho, tenemos la dificultad de que el padre José Sigfredo Landaverde se ponga en contacto conmigo a través de la plataforma de StreamYard, que es la que manejamos para realizar este programa. Vamos a ver si ustedes lo pueden escuchar y me avisan. Si lo pueden escuchar, por favor, me hacen un reclamo. Perdón. Por favor, me dan un reporte diciéndome si lo escuchan al padre José Sigfredo Landaverde. Padre José Sigfredo Landaverde, bienvenido al programa de Raúl Palacios Presenta, lamentando que no podamos ver su imagen. Sí, Raúl, bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Sí me escucha?
Yo sí lo escucho muy bien. Vamos a ver qué nos responden. Francisco Rivas Escobar está. Buenas noches, Raúl. Ya listo para escuchar el programa. Saludos. Julio Castillo hace un momento nos puso que no se escuchaba, pero ahorita acabamos de hacer la prueba. Esperemos que nos estén escuchando. Por favor, alguien me puede decir si escuchan al padre José Sigfrido Landa, Sigfrido Landaverde. Sí se escucha, Raúl, porque en el otro teléfono mío sí se escucha. Ah, ok. Entonces nos están escuchando, ¿verdad? Buen audio, me dice Mr. Gómez. Vamos a hacer, bueno, voy a prácticamente a iniciar esta charla que de alguna manera se ha atrasado un poquito. Pero padre, usted recientemente anduvo visitando nuestro país. ¿Es eso cierto? Sí, estuve allá en la marcha del 17 de octubre y también regresé y estuve allá hace 2 semanas, ¿verdad? Uh-huh. Estuve en Chalatenango, San Salvador, Santa Ana, áreas de Oriente, ¿verdad? Y pues lastimosamente en nuestro país la situación se mira un poco triste, ¿verdad? Entiendo. Padre, por poco nos encontramos allá en El Salvador. Sí, bueno, lógicamente yo viajé de vacaciones, pero no quería, involucrarme un tanto, porque lo que quería era, después de un año de operaciones y estar todos los días de lunes a viernes en este programa, y preparar un programa, algunos creen que es fácil, y usted habrá notado que no es tan fácil preparar un programa. Usted y yo nos comunicamos ahora, y llegamos al acuerdo de hacer el programa, y aún tenemos dificultades para sacarlo en imagen, pero lo están escuchando, padre. Usted anduvo por la parte norcentral de nuestro país. ¿Cómo se ve cuando usted conversa con la gente? ¿Cómo los observa usted? Bueno, Raúl, la gente con una gran tristeza y con una gran cautela, ¿verdad? Estuve allá en los cantones de El Túnel, La Arada, el área de La Montañona, en el cantón Petepa, ¿verdad? Que es frontera con Honduras, Las Pilas, Miramundo, y también en área de San Salvador. Lo interesante es de que hay un descontento bien marcado hacia la administración del presidente Bukele ahorita, ¿verdad? El otro es de que la gente no quiere decir nada porque la gente tiene muchos temores, ¿verdad? Uno de los temores es que se tomen represalias en contra de ellos, ¿verdad? Ya que según comentarios de la gente, ¿verdad? Cuando uno habla con ellos, es que hay una coordinación entre el gobierno ejecutivo, el poder judicial, poder legislativo, la fuerza armada, policía y la Mara, ¿verdad? La gente se ha quedado totalmente desamparada, sin ningún lugar donde la gente pueda reclamar su derecho, ¿verdad? Eso es en cuestiones de derechos civiles. De ahí la canasta básica, carísima, ¿verdad? Yo hablaba con gente que son productores de papas de allá de Miramundo y de Las Pilas, que son los que exportan el 60%, o vamos a decir el 70% de la papa que consumimos en El Salvador. Y ellos me decían, mira, antes nuestra meta con una camionada de papas era que le sacáramos $2,000. Hoy no podemos hacer eso porque tenemos que pagar $500 de renta. Entonces yo le decía, $500 de renta aquí, bueno, a las maras, ¿verdad? Tenemos que pagar como otros $500 o $600 de impuestos a la municipalidad. Después tenemos que pagar transporte, así es que no tenemos ganancias cuando nosotros exportamos la papa, ¿verdad? Entonces, una situación muy triste, ¿verdad? Muy triste porque eso es lo que los productos, cómo se han encarecido, lo que es el repollo, la papa, la canasta básica.
y la gente se siente mentalmente, psicológicamente perseguida, ¿verdad? Y eso es muy triste lo que estamos viviendo. Quiero decirles, estimados amigos, que el padre José Sigfrido Landaverde es una persona que conoce el área en la cual él está hablando ahorita. Pues él, de niño, precisamente él nació en esa área. Y él es una de esas víctimas, de esos niños que tuvieron que salir de alguna forma huyendo producto de la guerra. ¿Es así, padre? Sí, Raúl. Todas esas áreas yo las conozco porque yo me crié en esos cantones, ¿verdad? Yo me crié entre los cantones en lo que durante la guerra se llamaba la zona 2, ¿verdad? Que estamos hablando de La Arada, el Sotalío, el túnel, los cantones El Pepeto, Las Cumbres, y todo ese sector en el que abarcan los pueblos más conocidos ahí son Tejutla, Concepción de Jesús, San Fernando, Dulce Nombre María, La Palma, y todo ese sector para allá, ¿verdad? Hasta buscar, Las Aradas, ¿verdad? Que es frontera con Honduras, Miramundo. Es San José Las Flores, ¿verdad? Esas son las zonas en donde yo me crié. Pero quiero contarle algo bien interesante. Dice que yo cuando voy a El Salvador, yo no ando en carro ni nada de eso, ¿verdad? Yo me transporto en la 141. En los buses. En los buses, la 125 y todos los buses que van de San Salvador para Chalatenango. También tengo el privilegio de compartir con los vendedores y las vendedoras ambulantes, ¿verdad? Está en contacto, usted está en contacto directo con nuestra gente, porque esos son los medios de transporte de nuestra gente. Y usualmente nosotros cuando viajamos, yo soy uno de esos que cuando viajo, lo primero que hago es rentar un auto en el cual me voy a conducir. Usted hace lo que le permite y poder observar de cerca a nuestro pueblo. Usted puede tener ese contacto directo con ellos gracias a que usted utiliza los medios de transporte que son transporte público. Sí, bueno, es una fiesta, Raúl, cuando uno se sube al bus, ¿verdad? A la 125, a la 141, se sube gente vendiendo allí. Uno en veces va a gastar el dinero a la farmacia, ¿verdad? Pero los buses, uno consigue la metformin, consigue la medicina, ¿verdad? Uh-huh. Los vendedores de medicina se suben ahí y dan toda una explicación de la medicina. Los vendedores de tomates, de todo, mangos, piernas, es una feria. Se suben los payasitos y uno vive esa realidad del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Pero lo triste es de que uno habla con esa gente y esa gente hace $7, $6 el día de trabajo y muchos de ellos corren hasta accidentes, ¿verdad? Cuando se tiran de los buses, todo eso. Y hoy, con la situación económica que se vive y la tensión que vive la gente, esa gente está perdiendo totalmente las esperanzas porque no hay una alternativa para nuestro pueblo salvadoreño, ¿verdad? Realmente lo triste es de que la gente antes tenía instituciones en donde ellos podían ir a tomar sus derechos o a pedir apoyos. Hoy no existe eso en El Salvador, ¿verdad? Hoy lo que existe es un temor totalmente a las mismas autoridades. Existe lo que la gente no quiere expresar lo que verdaderamente andan sintiendo, ¿verdad? Y le voy a contar algo. Cuando yo fui que fue la marcha del 17, ¿verdad? De octubre, nosotros estuvimos tratando de movilizar gente para esa marcha. Uh-huh. Bueno, todos los buses que traíamos de Chalate, ¿verdad? Nos los pararon ahí en Aguilares y no nos dejaron pasar la gente, ¿verdad?
con una gran represión, y cuando se da cuenta, a uno lo conocen en esos cantones, se dan cuenta que uno anda promoviendo a la gente que salga a caminar, pues le montan la perseguidora, como dicen los colombianos. Un tanto dale, peligroso, ¿no? Lo investigan a uno, ¿verdad? Yo fui víctima de eso en algunos... Aproximadamente, casos, padre, aproximadamente, ¿cuántas personas cree usted que se les bloqueó el que pudieran llegar a la marcha? Bueno, mira, nosotros, yo le voy a decir lo que yo vi y lo que nosotros hicimos. Mira, nosotros en Chalat, de Tejutla, perdón, y de toda esa área, de La Palma y todo eso, estamos hablando de unas 300 personas que no nos dejaron pasar del área de Aguilares, solo gente que nosotros veníamos movilizando en los buses. En esa marcha, 17 de octubre, mínimo a nivel nacional bloquearon la entrada de unas 8,000 o unas 4,000 personas, ¿verdad? Que fueron bloqueadas por la Policía Nacional y el Ejército, que no los dejaron pasar, porque cuando ya, como por ejemplo, nosotros pudimos salir de Aguilares, ¿verdad? Y los compañeros también que venían ya del área de Chalate, de La Vuelta y todo eso, ya la marcha ya había terminado, ¿verdad? Cuando la gente se tuvo que regresar. Pero se mira que la gente está decidida a resistir, y especialmente la gente de Chalate, ¿verdad? Que mantiene esa mentalidad de resistir y luchar por la liberación de El Salvador con un espíritu farabundista, ¿verdad? Porque algo bien interesante que yo miro en esos cantones, que la gente no mira en la mentalidad farabundista un instrumento electoral, son farabundistas de sangre y de corazón, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es muy interesante, porque... ¿Sabe, padre? Es que sí, me parece muy interesante, por cuanto hay quienes andan afirmando a través de los medios de las redes sociales, afirmando de que el FMLN está muerto. Y si usted me habla de que esa gente... Permítame, padre. Si usted me habla de que esa gente tiene ese espíritu farabundista, entonces, ¿cómo es posible que él puede reducirse, lógicamente, porque y no es que se reduzca en sí, sino que manifestarse públicamente se lo impiden? Padre, de los diferentes puntos cardinales hacia el centro de San Salvador, donde se desarrolla la manifestación, tal como usted lo presenció, y usted nos está dando testimonio de ello, y viniendo de un sacerdote, no podemos ni siquiera pensar de que pueda mentir. Usted nos está diciendo lo que usted vivió, su propia experiencia, pero ¿se imagina usted lo que sucedió en los diferentes puntos cardinales de nuestro país, que llegaban a buscando el punto de la manifestación en el centro de San Salvador y que no les permitieron entrar? Entonces, estamos, padre, en los tiempos en que el PCN realizaba eso. Yo fui víctima en mi juventud, precisamente, de mi ciudad Usulután, para llegar a San Salvador, en los cuales participábamos, nosotros queríamos participar, ya sea en los eventos en aquel momento, en el que el doctor Fabio Castillo Figueroa se postulaba como candidato a la presidencia por el partido PAR, y posteriormente las manifestaciones de antes, 21 de junio, la policía se ponía en los lugares para detenernos y no nos dejaban pasar. Eso mismo usted ha experimentado, y eso es algo condenable. Estamos precisamente llegando a esos tiempos que precisamente obligaron a el pueblo salvadoreño a tomar las armas y tener una lucha de 12 años. No quiero, padre, y usted como sacerdote sabe que tampoco lo desea, no queremos que entre los salvadoreños vuelva a ocurrir lo que ocurrió en aquella época. Un levantamiento, mire, de una lucha. Sí, padre, adelante. Discúlpeme que lo... No, adelante, padre. Discúlpeme usted a mí. Vamos a describir dos cosas que la gente, que
todas las redes sociales, los youtubers, los analistas, no han hablado. Uno es de que en El Salvador hay un pueblo farabundista y seguidores de Monseñor Romero y seguidores de Feliciano Ama y Apolinario Serrano y Rutilio Grande y todo eso. Y ese pueblo no es electorero. Ese pueblo es el que lucha por la liberación. Excelente. De ahí había el FMLN electorero, que son las cúpulas que buscaban el poder. Pero realmente el pueblo de Monseñor Romero, el pueblo de Paranún Martí, el pueblo de Feliciano Ama, el pueblo de Apolinario Serrano, de Rutilio Grande, el de Tilo Sánchez, de todos los luchadores sociales y de los campesinos, chalatecos y salvadoreños, no buscan el poder, buscan resistir para construir las bases de la dignidad de un pueblo salvadoreño y de las comunidades oriundas del Salvador, que eso no es de no toma un tiempo, eso es para siempre, esa resistencia. Y lo que está pasando hoy es de que los analistas confunden eso, ¿verdad? Porque están hablando de, solo hablan del poder, de tomar el control, el poder. Mire, lo que está pasando ahorita con Nayib Bukele y la bancada CIAN es vergonzoso, porque todos esos muchachos están totalmente confundidos. Y de la confusión de ellos se aprovecha gente que son dinosaurios, como don Dagoberto Gutiérrez, una persona con un gran corazón, pero una persona que sí sabe cómo capitalizar toda la ignorancia de la historia de todos estos muchachos. Porque si usted en la bancada CIAN les pregunta a ellos, miren, ¿ustedes se dan cuenta quién era Apolinario Serrano? No, porque esa historia ellos no se han interesado de aprender, ¿verdad? Ni la historia de las luchas de Chalatenango, ¿verdad? Creo que los mismos diputados de derecha que ellos tienen en Chalatenango conocen, como a Pedro Hernández y a toda esa gente que existe allá, Esteban Recinos, que son el producto de hoy de ese diputado del PCN que tienen en Chalate. Uh-huh. Pero ese es el ejemplo de casi de todo El Salvador ahorita, que es una coyuntura en la que están confundidos. Porque el pueblo de Monseñor Romero no ha desaparecido. El pueblo de Farabundo Martí no ha desaparecido. El pueblo de Apolinario Serrano y de Rutilio Grande y del Padre Cosme está ahí. Entonces, y es el pueblo que está en resistencia. Cuando dicen que va a desaparecer el FMLN, bueno, podrá desaparecer la cúpula, pero el FMLN, los farabundistas no van a desaparecer, porque uh-huh. Eso lo llevamos en nuestra sangre. Solamente que nos maten, ahí vamos a desaparecer, ¿verdad? Pero ni así, porque no nos pueden exterminar a todos los campesinos de Guarjila, de Chalatenango, de Las Gradas, hacer masacres como las que hicieron antes. Mire, ahorita, allá en Nueva Trinidad, la gente, los cantones tienen una gran pelea. Pusieron al alcalde ahí de Nuevas Ideas, ¿verdad? Pero llegó el alcalde y le está destruyendo todos los símbolos de la masacre de Nueva Trinidad, ¿verdad? Pero la gente ha salido con el espíritu de Monseñor Romero, de Apolinario Serrano, de toda la gente, los campesinos. Es que la gente está ahí, ¿verdad? Se equivoca los analistas, como los que yo escucho, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? De que el FMLN va a desaparecer, porque el que desaparezca es que el FMLN, la mentalidad del FMLN sería desaparecer a Fernando Martí en nuestra sangre y en nuestros corazones, y para eso nos tienen que matar a todos. Y aún así, padre. Padre, déjeme leerle algunos comentarios, porque es importante que nuestro público, nuestra audiencia, que se está manifestando ahorita, la mayoría de ellos se trata de saludos que nos están enviando a través de su participación. Entre los que había leído anteriormente, voy a continuar agarrando, dijo Leo Iafranco cuando se refirió a Romeo Lemus como una persona que es un borracho, un alcohólico. Sí, sí. Pero
De ahí en adelante hay una serie de comentarios que yo tengo que darle lectura para escuchar de alguna forma lo que ellos nos manifiestan. Saúl Gómez que nos dijo, no más payaso rodeo, quien es más payaso tú mismo del frente de tamalero o chofer pirata, de chofer o vender cara de subasta, luego aparece como periodista. No eres nada. Eso dice Saúl Gómez. Entonces, no nombras payaso a Romeo. Eso es lo que él está diciendo, padre. O sea, se está refiriendo a mí, lógicamente. ¿Quién es más payaso tú mismo del frente de tamalero a chofer, pirata de chofer, a vender cara de subasta? Luego aparece como periodista. No eres nada. Bueno, Saúl Gómez, padre, es una persona que forma parte de mi niñez. Me conoce desde niño. Y por eso hace ese tipo de afirmaciones. Es alguien que no le simpatizo precisamente por la razón de que no comparto su posicionamiento político. Pero allá él, cada quien tiene el derecho para expresarse. La única manera es que algunas personas, padre, lo hacen de una forma muy estúpida, muy tonta, porque para ofender, para hacer crítica, no es necesario llegar a la ofensa. Lo que estoy diciendo es una realidad. Él no está hablando de una realidad sobre mi persona. Yo no soy ni payaso. Y este programa se ha caracterizado precisamente por personas como usted que llegan al programa y que han llegado al programa por ver la seriedad con que yo conduzco este programa. Will Papp dice, bueno, el hecho de que este tipo dice que vivía El Salvador, habla de dietas que le han proporcionado y de poderes. Serafín de la O, quizá Larín es descendiente de los de la tormenta tóxica. Se está refiriendo, padre, a Marcelo Larín, un youtubero que todo el tiempo estaba hablando a favor de nuevas ideas y del presidente Bukele, y ahora quizá se siente dolido y empieza a atacarlo públicamente. Romeo Lemos dice a Will Papp es sapo, brinca donde hay un buen charco. Y Serafín se ríe, a Will Papp se ríe y se da una carcajada por ahí y le dice a Serafín, es cierto, cabal, que no queda duda, es tóxico. Serafín de la O, Romeo Lemos fue simpatizante del FMLN. Funes sobre esto, le ayudaron para colaborar en la embajada, pero después se volteó contra el frente al servicio de Bukele. Bueno, aclarando a Serafín, es correcto, pero nosotros en Los Ángeles no tenemos una embajada, tenemos un consulado y él trabajó en ese consulado. De alguna manera fue recomendado por alguien y le dieron trabajo en el consulado acá en Los Ángeles. Aldo Escobar dice, contigo en lo que acabas de decir, justicia, espero vivir para ver eso. El Salvador merece lo mejor. Es porque me refería a algo yo en el sentido, padre, de que yo estaba hablando, de que se aplicara la justicia y que se aplicará a futuro con los actuales gobernantes. Edwin, dígame, padre. Sí, fíjese, Raúl, las críticas de Saúl, ¿verdad? Ajá. Bueno, la realidad es de que siempre va a haber gente de ese tipo de opiniones hacia uno, ¿verdad? Porque la posición suya, Raúl, desde que yo lo conozco, que estaba jovencito cuando comencé a escuchar de usted ahí en Los Ángeles, es de que usted ha estado siempre al lado de la lucha por la justicia social y por los cambios, ¿verdad? Y especialmente con ese espíritu de que El Salvador haya igualdad, ¿verdad? Y no solo en El Salvador, en las luchas que se han implementado aquí en los Estados Unidos, como ahí en este territorio Los Ángeles, que es un segundo San Salvador, ¿verdad? Entonces, esos comentarios como que si es de gente que está más que todo con envidia, porque ellos hubiesen querido llegar a donde usted está llegando, ¿verdad? Como periodista y como una persona que inyecta conciencia día a día en los demás para que lleguemos a tener lo que buscamos en El Salvador, ¿verdad? Yo le digo eso porque cuando yo fui a El Salvador, nosotros siempre hemos amado una canción que se llama La Patria Chiquita Mía, ¿verdad? Ajá. Hecha por
el grupo Cotomay Camones, y bueno, ellos la interpretaron, ¿verdad? Pero la escribió un campesino salvadoreño. Entonces, cuando uno llega a El Salvador y va volando y va a aterrizar en El Salvador, mira, un país tan bonito, y uno logra sentir de que va a llegar al cantón en donde uno nació, que cuando uno llega a El Salvador encuentra la patria totalmente callada y herida. Ese dolor, eso es duro, porque nosotros hemos luchado por años para que El Salvador se libere, ¿verdad? Cuando hay tipos como Romeo Lemus, ¿verdad?, que tambalean de un lado para otro, pues estos tipos hay que tener misericordia de ellos, que Dios los va a perdonar. Y le digo, ¿por qué? Porque ellos no han logrado entender de que esa no es la forma de llegar a ser seres humanos que van a ser a impactar los cambios en nuestro país, ¿verdad? Porque a lo que se ha dedicado Romeo Lemus es a lo mismo que se ha dedicado don Nayib Bukele, a meter odio, a meter cizaña, a igualito a don Walter Araújo, ¿verdad? Es que como que si uno estuviera escuchando hablar el demonio en vida, ¿verdad? Cuando nos escucha hablar a ellos, yo mejor no ni los miro, ¿verdad? Porque es como a cada vez de que hablan tiran veneno, ¿verdad? Yo creo que los salvadoreños necesitamos un mensaje de reconciliación como el que nos dio la compañera Xiomara Castro de Celaya cuando en su discurso, cuando ganó las elecciones, ¿verdad? Uh-huh. De que nos vamos a unir como fuerza, ¿verdad? Le voy a decir, a mí me gusta escuchar allí en su programa y en otros programas cuando este señor don Ronald Umaña habla ahí, cuando el doctor que es psiquiatra, ¿cómo se llama? José Miguel Fortín Magaña. Miguel Fortín Magaña. Porque están llamando a la unidad y a la reconciliación, y nos unamos de nuevo como movimiento, como pueblo salvadoreño, para liberar el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque de igual manera esta gente, estos muchachos de la bancada CIAN, los que están gobernando ahorita, ya le hicieron un daño grandísimo al Salvador, que va a tomar años para que nos resanemos de nuevo. Mire, yo acabo de andar en el Congreso la semana pasada cabildeando para el TPS, el DACE de los trabajadores esenciales. Y es triste cuando un senador, cuando uno se presenta y dice, y le preguntan a uno, where were you born, José? I was born in El Salvador. Inmediatamente le traen a Bukele y a uno le traen a este que es el viceministro de seguridad, como Sears Luna, le traen a Carolina, le traen a los corruptos y dicen, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador con estos señores? A uno le da pena, porque hoy yo creo que el Senado norteamericano y las autoridades norteamericanas sí están decididas a sancionar a estos funcionarios salvadoreños, ¿verdad? Entonces, pero esas sanciones van a tocar al pueblo salvadoreño si la administración de Nayib Bukele no reacciona, ¿verdad? ¿En cómo van a tocar al pueblo salvadoreño? Mire, con las remesas, con el TLC, ¿verdad? Y el pueblo salvadoreño ya lo están desfalcando. Si usted se mete hoy en esa página del Chivo Wallet del Salvador, no existe ya. Como que si la bloquearon, no sé, pero ya no puede entrar. Parece que la están arreglando, dicen, y ahí ya la gente ya está perdiendo miles y miles de dinero, un robo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, los desaparecidos, la represión, yo escuchaba a un señor que te llama San Miguel, ¿verdad? De que él es analista, pido el nombre de él, pero es un maestro, es muy bueno él, pero él decía que ya le da miedo, ya, en El Salvador, pues eso es lo que siente. Claro. Yo ya andaba con mucho miedo en El Salvador,
ya no se siente uno lo mismo, ya que siente uno lo que sentía durante la guerra, ¿verdad? Se sentía más seguro uno con el fusil en la mano que andar sin nada. Correcto. En la ciudad. Tiene razón. Padre, déjeme decirle, padre, de que voy a tomarme otro, solamente para referirme en el caso de Saúl Gómez. Saúl Gómez es un muchacho que llegó a mayor, es quizá un año mayor que yo. La familia de él, yo tengo mucho aprecio y mucha estima por la familia de él. Es una familia a la cual le tocó trabajar fuerte para llegar a hacer, para que sus hijos llegaran a hacer algo. Jesús Gómez, desgraciadamente, no se logra desprender, padre, de aquella animadversión que sentía cuando éramos estudiantes de escuela primaria, padre, de escuela primaria. Cuando yo, cada vez que me veía, buscaba como era un muchacho bastante fuerte, y cada vez que me veía buscaba como la pelea del contacto físico. La verdad es que no ha logrado superar eso. Y ahora me viene acá a mencionar de que de tamalero me dice, padre, mi familia Palacios, ellos, algunos de ellos, justamente vivían de hacer tamales y salir a venderlos. Pero en qué él trata de despotricar para mi persona con eso. ¿Acaso ser tamalero y una persona que vive de eso? Yo nunca lo hice, padre. Nunca viví de eso. Pero él me cita de esa forma como para... Es una forma de insultarme, ¿me entiende? Y no reconocer que una persona, mientras él estaba en una mejor oportunidad, porque su padre tenía mejor oportunidad y vivían en una propiedad que no era de ellos tampoco. Yo no voy a estarle sacando a Saúl lo que él era. O lo que él es hoy. Decir que yo llegué a ser chofer pirata, de chofer a vender caro de subasta. Bueno, padre, yo me he tenido que desarrollar aquí en los Estados Unidos en diferentes campos para poder sobrevivir. Muchos creen que aquí se viene solo a recoger los dólares. Y no es verdad. Trabajamos fuerte. ¿Qué tiene de raro que yo haya vender caro en una de subasta? Bueno, padre, quizás él se refiere al hecho de que yo fui propietario de un dealer de venta de autos. Y los dealers se abastecen en las subastas para poner sus unidades en su lugar. Bueno, yo creo que ya le dediqué mucho tiempo a Saúl. Lo único que le puedo decir a Saúl es que te vas a morir, Saúl, con eso dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, dentro de tu sentimiento, sentir animadversión hacia una persona con la cual no simpatizas y aprovecharte de eso para venir acá a despotricar contra mi persona. En otras palabras, si no te gusta lo que yo ejerzo en estos momentos, si no te parece que yo ejerzo periodismo, es bien sencillo, Saúl. Simplemente deja de seguirme. No tienes necesidad de venir a mis programas. El resto de la familia, muchos de ellos están en mi programa, padre. Y como digo, son muy buenas personas. Incluso uno de ellos es abogado de nuestro país. Wilpap nos dice, bueno, el hecho de que este tipo dice que vivía en El Salvador, habla de dieta, ya lo había leído eso. Y Aldo, contigo lo que acabas de decir, ya también lo había leído. Vamos a los últimos comentarios, padre, para Reina Velar, que me dice, se escucha perfectamente, señor. Hay otros comentarios por acá. Saludos, mi amigo Raúl Palacios, a su invitado, compañero, padre Landaverde, Landaverde. Patricia Guardado, padre, me dice. Wow, ya se me perdió. Vamos a ver. Aquí aparece, ya. Patricia Guardado me dice, padre. Raúl, me gustaría mucho que usted dejara que el padre Landaverde termine sus análisis sin interrumpirlo, por favor. Bueno, padre, hay personas que no logran entender que mi programa no se trata de una simple entrevista. Lo he manifestado en diferentes programas. Lo que me dice Patricia, ella tendrá razón, padre, pero en mi programa no es
lo que ella piensa. Mi programa se trata de que mi invitado charla conmigo y eso me permite a mí también tener tiempo para charlar, para hablar sobre si estoy de acuerdo con algunas de las cosas que manifiestan nuestros invitados o cuestionarles de alguna manera. No es este un programa en el cual yo pregunto y mi invitado responde. No es así, Patricia, lo lamento mucho. Espero me comprenda. Esta es una interactuación entre mis invitados y yo. Álida López, saludos desde Chalchuapa. Aldo Escobar, está en Nicaragua y todos los días recuerdan a un mártir, niño o mujer, y mantienen viva la lucha que nunca para. En El Salvador se descuidó eso, no mantener vivo a nuestros mártires. Aldo Escobar estuvo en Nicaragua. Francisco Rivas Escobar, saludos al padre Landaverde. La lucha continúa. A San Romero lo mataron y todavía vive en nuestros corazones y en nuestras mentes. Aldo Escobar me dice, Raúl Palacios es una persona seria. No solo lo digo yo. Habla de lo que siente y ese que comenta parece que tuvo envidia cuando niño. Vaya a saber por qué. Simple, a veces, Aldo y padre, simple. Es que a veces la gente no entiende. Usted como sacerdote sí lo entiende. A veces como personas simplemente no nos cae bien la otra persona, no nos agrada, y a través de eso sacamos a, nos volvemos adversarios. Y de niños, lógicamente, la entendíamos. De niñas no entendíamos eso, pero sí entendíamos de que él me estaba esperando para cruzarnos de golpes. Pero eso es cuestión de niños, padre. No es ya para como personas adultas, eso ya no funciona. Raúl y Carlito son personas muy serias y conocedoras. Adelante, Raúl, mi respeto. Eso me dice Patricia Guardado, padre. Carlos Chávez pregunta al sacerdote, ¿por qué el obispo José Luis Escobar Alas es tan pasivo? Bueno, padre, ahí está una pregunta que usted la puede responder si usted quiere en este momento. Bueno, le voy a recordar algo que dijo. ¿Sí me escucha? Sí, lo estamos escuchando. Algo que le dijo, le mencionó a usted, una persona muy sabia y con una gran experiencia, ¿verdad? Tanto en periodismo como en administración y en resistir ataques, que es como se llama don Mauricio Funes, ¿verdad? Le dijo a usted, una vez que alguien hizo un comentario, le dijo a usted, no le ponga atención porque envidioso está, porque nadie lo conoce, ¿verdad? Y el trabajo de Raúl Palacios y de Carlitos, pues, es un trabajo periodístico y de diálogo, ¿verdad? Porque su presentación a mí me recuerda mucho cuando yo tuve la oportunidad de estudiar con Gustavo Gutiérrez y con conocer a Eduardo Galeano, ¿verdad? Y a Pablo Freire. El verdadero trabajo periodístico es aquel que se hace en diálogo, ¿verdad? Ambos, el entrevistado participa y el entrevistador también participa, ¿verdad? Es un intercambio de liderazgo, ¿verdad? Para levantar la conciencia en la gente, porque cuando uno dialoga es cuando la mente se agiliza y las ideas van saliendo y uno va hablando de la realidad, ¿verdad? Así es que no hay que ponerle mucha atención. Bueno, Monseñor Colindres, ¿verdad? Esa es la pregunta. La pregunta, sí. ¿Por qué tan pasivo, dice? De San Salvador, ¿por qué tan pasivo? Bueno, miren, no todas las personas que están en posiciones eclesiásticas, especialmente en el área episcopal, el área episcopal es la de los obispos, van a tener el nivel de compromiso y de santidad que tenía y que tiene Monseñor Romero como santo, porque vive en nosotros. A Monseñor lo mataron y está con nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente que está en el área episcopal que es muy cuidadosa porque pretenden llegar a obtener otras posiciones como institución dentro de la iglesia. Pero en El Salvador tenemos a Monseñor Chávez, ¿verdad? El cardenal, que es digamos, sus posiciones son similares a la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
Correcto, ha seguido su ejemplo. El arzobispo San Salvador, pues él ha sido un poco conservador por mucho tiempo, ¿verdad? Y es muy pasivo y no tiene el carisma que va a tener Monseñor Romero. Ahora, teológicamente, ellos saben ahorita y han denunciado como conferencia episcopal la violación a los derechos humanos y lo que está pasando en El Salvador. Que el arzobispo no tiene las mismas herramientas, no voy a decir herramientas, voy a decir el mismo valor que tiene Monseñor Chávez y que tenía Monseñor Romero, ¿verdad? Y lo expresa de una forma diferente, así es, ¿verdad? Porque uh-huh. quiere mantener, ¿cómo se llama? Lo que llamamos un país reconciliado, ¿verdad? Pero también teológicamente ya no se puede hacer eso, se tienen que tomar posiciones, ¿verdad? Monseñor Chávez lo hace, el cardenal. Y lastimosamente así va a ser, el arzobispo va a mantener su posición, pasiva, porque es mantener reconciliado el país, ¿verdad? Ahora El Salvador está entrando en un peligro, en una situación muy peligrosa ahorita, porque si nosotros escuchamos los asesores presidenciales, ¿verdad? Sus opiniones acerca de cortarle la libertad de expresión al pueblo salvadoreño, porque no se trata solo de periodistas, no se trata solo de los disidentes del presidente que tienen alguna voz, como los youtubers, todos esos. Se trata que van a reprimir al pueblo salvadoreño, y con ese tipo de declaraciones le están dando fuerza a las autoridades salvadoreñas a perseguir a todo aquel que se pronuncie en contra del Estado salvadoreño, ¿verdad? Y de la corrupción y de todo eso. Y eso es una situación muy peligrosa, porque si nos acordamos lo que nos llevó al conflicto armado, ¿verdad? Uh-huh. Muchos años atrás fue eso, ¿verdad? Cuando ya se comenzó a coartar la libertad y la expresión de las personas, porque esa es una bomba psicológica. Y yo le haría una pregunta al doctor Fortín Magaña, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las reacciones de enojo interno de la población salvadoreña al mantenerla callada, ¿verdad? Eso es como que usted guarde algo que le está hiriendo por dentro y va a haber un momento que va a explotar. Por supuesto. Esa situación es lo que, a donde está llegando el pueblo salvadoreño, y eso no lo vamos a poder parar ni con la teología, ni con la iglesia. Allí tiene que tomar un papel profético, acompañar al pueblo que denuncie la dictadura, la represión, la persecución, para que esto no llegue a pasar, o si no, el pueblo va a reaccionar de una forma violenta como lo hizo en los 80, y no es una forma violenta, es una forma de protegerse, ¿verdad?, ante una dictadura que día a día aniquila la historia del pueblo salvadoreño. Gracias, padre. Así, de esa manera usted le ha dado respuesta a Carlos Chávez, que le hacía la pregunta sobre el actual obispo, de San Salvador. Víctor Márquez nos dice: don Raúl, mis respetos a usted y al padre. Gracias, padre, por seguir luchando por la gente humilde y trabajadora. Muy cierto, todos los que entendemos la realidad de nuestro pueblo siempre estaremos luchando para un mejor país. ¡Viva el FMLN! Son palabras de Víctor Márquez, que los está dirigiendo. Mari Carmen Guevara nos dice: señor Raúl Palacios, las personas que insultan es porque no tienen argumentos para poder defender su posición. Los felicito por tan buen programa. Gracias, Mari Carmen. Precisamente por personas como usted, este programa existe. Porque si nos detuviéramos por aquellos que no les agrada cómo se conduce el programa, o no les agrada la posición
o mi propio posicionamiento político, mi afinidad política con el FMLN nunca la he ocultado, siempre la he expresado libremente, aunque hago la aclaración que nunca he pertenecido, no pertenezco y creo que no voy a pertenecer a ninguna de las estructuras del FMLN como partido político. Pero eso no impide que yo tenga una afinidad política con ese partido. Y además de eso, tampoco impide que en algún momento yo pueda tener críticas, ya las he tenido, críticas muy objetivas en base a mi conocimiento y entendimiento sobre los hechos que ocurren en nuestro país y la participación del FMLN como partido político. Mr. Gómez nos dice, correcto y bien dicho, padre José Cifredo Landaverde y Raúl Palacios. Saúl Gómez es un pobre de mente que carece de educación. Es por eso que se expresa de esa forma. No entiende ni conoce de política, quizás quiso decir. Saúl Gómez dice, es un ejemplo total de envidia. Su forma de expresarse lo muestra. Morena Alfaro nos dice, este es el control territorial, pero de las marcas ellos controlan, las maras quiere referirse, me imagino, ellos controlan el territorio. Rolando Gutiérrez, saludos al padre, me gusta su conversación, saludos don Raúl. Mauricio Gómez, bien dicho Raúl Palacios, Saúl Gómez es un ignorante, total y falto de educación, muestra que nunca superó su infantilidad. Wilfredo Figueroa, no le pongas bolas a ese tipo que te ofende, son resentidos y los cae y los calla. Y Mauricio Gómez, Raúl Palacios, por favor, bloquee al payaso ignorante de Saúl Gómez. Mira, no lo voy a bloquear por ahora, no lo voy a bloquear. Lo voy a dejar libremente que se exprese. El día en que utilice palabras soeces para dirigirse a mi persona, a ese momento lo voy a bloquear o que lo haga con algunos de mis invitados. Pero de lo contrario, gracias por tu recomendación, pero tengo que ser un poco tolerante aún con aquellos que, wow, toda una vida no están de acuerdo conmigo. Mauricio Gómez, excelente programa. Raúl Palacios, gracias por mantener su ética. Padre José María, perdón, José Cifredo Landaverde. Estoy llegando al final del programa. ¿Hay algo que usted quiera manifestar y que yo no le haya cuestionado? Bueno, Raúl, que los salvadoreños, el pueblo salvadoreño, que no perdamos las esperanzas, ¿verdad? Porque, y sugerir una cosa a los analistas y a todos aquellos que están pensando, que tienen la mentalidad como al oficialismo, a los analistas que tienen en su mente ellos y piensan que el FMLN va a desaparecer, ¿verdad? Y que ese es un sueño que ellos tienen, ¿verdad? Y que lo sueñan día a día, ¿verdad? Pero eso no va a pasar, porque el pueblo salvadoreño, la mentalidad de Farabundo Martí, es una condición de vida, no es los salvadoreños que son el verdadero FMLN, los verdaderos seguidores de Farabundo y Monseñor Romero y de Marcial y de toda esa gente, hablemos en global de todos los líderes. No es una mentalidad electorera, es una mentalidad de mantener una resistencia permanente de generación en generación para mantener el equilibrio y el balance de la justicia social en El Salvador, ¿verdad? Y por eso son mártires. Entonces, el partido FMLN electorero es otro, ¿verdad? Ese sí lo pueden... No van a cambiar de líderes y todo eso, pero la base de los farabundistas está de generación en generación en El Salvador. Lo otro es de que no perdamos las esperanzas, ¿verdad? Que El Salvador va a cambiar y que el gobierno que tenemos ahorita en Nayib Bukele
y de la bancada CIAN, y es transitorio, y que Nayib Bukele piensa que en su poco tiempo, que está en una mentalidad de un joven, que piensa que en su periodo de vida, él es el único, que en su periodo todo tiene que pasar, y no, en la historia de El Salvador sigue. Entonces, y que vamos a rescatar El Salvador, ¿verdad? Todos juntos, pero con un mensaje reconciliatorio de amor y de justicia y de paz, ¿verdad? Llamando no a los cambios, a la transformación, ¿verdad? Es muy importante que la transformación es diferente a los cambios. Los cambios los trae una dictadura porque vienen de la mentalidad de un individuo. La transformación la trae el pueblo. El pueblo crea las transformaciones porque es un proceso democrático, ¿verdad? Que lleva todos los componentes de justicia y de participación. Estamos haciendo hoy usted y yo dialogando, ¿verdad? Así se crean las transformaciones, ¿verdad? El cambio es como, es una decisión de un individuo. Yo decido cambiarme ropa, voy a cambiar ropa, pero es diferente la transformación, ¿verdad? La transformación va acompañada de muchos procesos. El otro es para los hermanos tepecianos y todo el montón de salvadoreños que se están viniendo, ¿verdad? Y que poco hablamos de ellos. Acabamos de estar nosotros en Washington y nos crucificamos ahí frente a la Casa Blanca, ¿verdad? En memoria de 90 mil salvadoreños y de otros países que están detenidos en la frontera y que les están negando la vacuna del COVID y que muchos de ellos han muerto ahí en esas prisiones y nadie sabe. Que este sistema lo está condenando. El otro es de que los tepecianos salvadoreños y los salvadoreños que están aquí sin ninguna protección migratoria, ¿verdad? De que están dando la lucha, ¿verdad? Y primero Dios y la Virgen María, ¿verdad? De que yo le tengo mucho fe a la Virgencita de Guadalupe y Monseñor Romero, de que hoy este año vamos a tener por lo menos un alivio migratorio, ¿verdad? Para los tepecianos que den esos 5 años de extensión que estamos luchando los tepecianos y a los trabajadores esenciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, el que todos estos tepecianos y los otros que no son tepecianos se queden aquí, tanto hondureños como salvadoreños, ese sería un gran alivio para nuestra Centroamérica, Raúl, porque en Honduras y El Salvador, yo nunca he sentido la diferencia entre los salvadoreños y los hondureños, quizás porque nací allí cerca de la frontera, y tengo esa mentalidad lenca, ¿verdad? Correcto. Somos el mismo pueblo, ese TPS y esa legislación que se llama Build Back Better Act, eso traería un gran alivio a nuestras comunidades, ¿verdad? Tanto centroamericanas como mexicanas y sudamericanas. Así es que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Y que en El Salvador tenemos que regresar a luchar. Mire, a mí me da miedo ir al Salvador. Uh-huh. A mí me da miedo, no crea que no me da miedo. Claro. Porque uno regresa al Salvador sin ninguna protección y esta vez que yo fui, me interrogaron por un media hora ahí, me quitaron el pasaporte, se me llevaron para allá arriba y yo dije, ¿y ahora qué? Y yo ni sabía por qué, preguntándome que si había completado todas mis actividades en mi vida a El Salvador, y yo les dije, sí, voy a cortar café, voy a peinar. Y estuve con a la gente ahí en los cantones, sí completé todo, pero como soy salvadoreño, nunca completo todas mis actividades cuando vengo, porque este es mi país y yo tengo el sueño de venir a morir trabajando en mi cantón, ¿verdad? Entonces, sí, esa cosa me llena de tristeza y nos llena de tristeza a muchos, ¿verdad? Pero hay que mantenerles, ante todo eso, hay que mantener el mensaje de amor, de reconciliación y de esperanza y seguir la lucha de Monseñor Romero y Río Grande, ¿verdad? Se acaba de morir el padre Tito Sánchez, ¿verdad? Hace más o menos 6 meses. Un profeta en vida, el padre, nos enseñó muchas cosas en esa área de Chalapi a nosotros.
Y gracias, Raúl, gracias por el programa, y pues gracias porque usted le da un espacio a aquellos que día a día, cuando escuchamos su programa, nos formamos, ¿verdad? Yo aprendo muchísimo, ¿verdad? De Ronald Maña, del presidente, ¿cómo se llama? Mauricio Funes. De todos sus invitados, porque a mí me gusta escuchar eso. Cuando los miro, cuando miro a Ronald, yo me recuerdo de Fidel Chávez Mena, de Rey Prendes, de... Claro, es de esa línea. De Rubén Sam, de toda esa gente histórica, ¿verdad? Que en cualquier forma ha contribuido al pensamiento, ¿verdad? Gracias, padre, gracias por darme a mí el privilegio de tenerlo en mi programa. Usted sabe que siempre será bienvenido al programa. Algunas veces usted solo, como ahora, probablemente en el próximo programa tengamos la oportunidad de tenerlo en imagen y tal vez acompañado con algunos otros que yo invito, y a veces invito dos o tres personas en el mismo programa. Usualmente invito a uno solo, pero a veces invito a dos personas. Gracias por haber venido al programa de hoy. Quiero agradecérselo de todo corazón y gracias también por los conceptos que ha vertido sobre mi persona. Quiero agradecerles a mis amigos que han puesto sus comentarios en los cuales manifiestan sus opiniones. Gracias por haber venido al programa. Y para el día de mañana, padre, voy a tener, y a ustedes, estimados amigos, el día de mañana voy a tener a dos personas muy importantes. Voy a tener, fíjense bien, a Yanira Escobar, que fue candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano y no logró en esta elección anterior, pero que se ha destacado posteriormente como una buena analista política. Y voy a tener, a solicitud de ella, en el programa, a César Fuentes. César Fuentes, muchos de ustedes lo conocen. Aunque yo no comparta su estilo, es una persona que ha ganado su propio lugar en las redes sociales y tiene el desarrollo de acuerdo con su posicionamiento político. Él se ha declarado también que ha sido parte de su juventud, como parte del Partido Demócrata Cristiano. Incluso saluda mucho a Ronald Umaña por lo mismo, pero bien, lo voy a tener el día de mañana, voy a conversar con ellos a raíz de que la invitación surge a través de una petición que, mejor dicho, una petición que me hace Yanira. Veremos sobre qué quieren conversar el día de mañana. No se lo vayan a perder, Yanira Escobar y César Fuentes, mañana jueves a las 6 de la tarde. Padre, de nuevo, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Raúl, y bendiciones. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol o en cualquiera de sus facetas, nuestra hermosa y bella luna. Hasta pronto, nos vemos mañana.